Red Fútbol y Paz es un conjunto de organizaciones que son fundaciones, asociaciones privadas, que son 12, que trabajan el tema de fútbol y paz o fútbol para la convivencia en general. Lo que hacen es promover a través del fútbol, el fútbol es un pretexto para trabajar con niñas, niños, adolescentes y jóvenes y promover valores, principios y promover en general temas de convivencia con ellos. En esta ocasión estamos ofreciéndole a la ciudad de Corinto y pues prácticamente al país entero la oportunidad de que los niños se recreen, se diviertan y aprendan a través del fútbol. No solamente el fútbol, sino el deporte en general. Es un vehículo de transformación y no solamente transforma al ser individual, sino que transforma a la sociedad y a la misma familia de los niños. La fundación como tal, en el proyecto En la Jugada, moviliza aproximadamente 1.500 niños en las diferentes veredas que tiene el municipio de Corinto y también acá en el casco urbano. Aquí, en estos municipios que tienen contextos complicados por momentos, pues realmente el deporte se convirtió en ese gran vehículo. Y la experiencia nos la dice, nosotros todos salimos de una escuela de fútbol, de escuelas de danza, y conmigo son cualquier cantidad de profesionales en la historia de los 30 años que lleva este club y esta escuela y la fundación misma. Muchos de estos jóvenes nunca han salido de sus municipios, entonces estar acá permite que intercambien, que conozcan, que convivan cuatro días conviviendo juntos, pues permite que tengan otro tipo de relacionamiento. La metodología acá consiste en la unión de géneros, lo que hace es que hombres y mujeres convivan en un espacio como es el fútbol, ya que por el machismo se cree que a veces el fútbol solo es para hombres, y pues en este lugar se puede notar que no es así. No hay árbitro, significa que nosotros como jugadores tenemos que aceptar lo que cometemos. Eso ayuda a convivir mucho mejor, ya que aceptamos nuestros errores y podemos corregirlos para un mejor futuro. Los preacuerdos son elementos los cuales consiste pues, que se van a utilizar en el partido, como que no haya devolución, que si hay fuera de lugar, que cómo se saca de la banda, que si el portero puede salir de la bomba, que si hay penal a tal tiempo. Entonces son como base, puntos extra que se llevan en el partido. En uno de los acuerdos se puede decir, digamos, grosería, penalti. Los valores y todos estos ítems se evalúan y sirven para que en el fútbol no solo sirve hacer goles. Digamos, un equipo, digo, llenó 10-0 a otro, pero si ese equipo fue irrespetuoso, intolerante y todo eso, puede estar perdiendo el puntaje. ¿Cómo llegaste a golazo? Pues ahí en el barrio, un monitor me dijo y que fuera, entonces yo arrimé y jugué allá. ¿Qué has aprendido en golazo? ¿Qué te han enseñado? La responsabilidad, honestidad, respeto sobre todo. ¿Cuál es tu sueño? El fútbol. ¿Dónde quieres jugar? ¿Yo? Yo en el Cali. Yo desde pequeña lo jugaba, sino que duré un tiempo sin jugarlo y pues se me presentó la ocasión en el colegio que llegaron ellos y me dijeron, no, abrieron esto, fútbol con corazón, y yo me metí. Y también porque ahí me han enseñado muchas cosas. Los respetos, la honestidad, la tolerancia. Y nos enseñan a ser personas con valores